Ya se metió. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y bienvenidos una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Un gusto nuevamente. Vamos a dar inicio continuando con el desarrollo de la sesión de este día. Para este día hablamos de la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Nosotros ya sabemos que cada celda tiene su propio nombre, que está compuesto por la letra y por el número. Es decir, ya sabemos que cada celda, una se llama A7, C9, D8, esos son nombres de celdas. Sin embargo, esos nombres nosotros podemos personalizarlos para que nos cueste menos cuando tengamos que hacer una operación aritmética o tengamos que localizar un valor. Los rangos también pueden ser nombrados. Llamemos rangos de celdas a un conjunto de celdas. Un rango es un conjunto de celdas. Entonces, al utilizar nombres que no sean eso, ¿verdad? Compuestos con letras y números, que a veces es bien difícil memorizarse en qué celda está ubicado cierto valor. Entonces, por eso asignamos nombres para que las fórmulas sean mucho más fáciles de entender y mantener. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante o una tabla. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá utilizar, actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Para asignar un nombre a una celda, lo primero que siempre vamos a tener como número uno de procedimiento es que tenemos que estar situados en la celda donde vamos a asignar el nombre. El cuadro de nombre, que es donde aparece el nombre de la celda donde estamos situados, allí escribimos el nombre que le vamos a asignar. Para hacer efectivo el nombre, presionamos entrar o enter. Para hacer referencia a este valor en otra tabla, escriba el signo igual y el nombre que se ha asignado y después enter. Para definir los nombres de un rango seleccionado, primero seleccione el rango al que quiera asignar un nombre, incluidas las etiquetas de filas o columnas.
Seleccionamos la ficha Fórmulas y presionamos en la opción que dice Crear a partir de la selección. Nos va a mostrar un cuadro de diálogo en el que vamos a crear esos nombres y vamos a designar la ubicación que contiene los rótulos al activar la casilla. Este cuadro de diálogo nos muestra las opciones. ¿Qué nombre queremos darle a ese rango? ¿Está representado por la fila superior o por la columna izquierda o por la fila inferior o por la columna derecha? Y se selecciona aceptar ya al haber tomado una decisión. Entonces Excel nombra las celdas a partir de las etiquetas del rango que haya designado. Usaremos entonces el cuadro de diálogo administrador de nombres para trabajar con todos los nombres definidos y los nombres de tabla de un libro. Por ejemplo, es posible que desee buscar nombres con errores, que de pronto nos aparecen errores en las celdas y no sabemos si son por nombres. Entonces, el administrador de nombres nos permite buscar, hacer ese tipo de búsqueda, así la ocasión lo amerita. Confirmar el valor y la referencia de un nombre. O sea, podemos ir a verificar qué valor está asignado a un determinado nombre y a qué celdas está haciendo referencia ese nombre. Entonces podemos. Entonces podemos ver o editar, ya sea el nombre, las referencias, comentarios que podamos escribir, comentarios descriptivos o determinar el ámbito. El ámbito es como dónde se va a usar ese nombre que se va a asignar. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. ¿Cómo es que abrimos el administrador de nombres? En la pestaña Fórmulas del grupo Nombres Definidos y ahí presionamos en Administrador de Nombres. Este es el cuadro de diálogo de administrador de nombres. Desde aquí nosotros podemos crear nuevos nombres. Ya vimos que también se puede escribir en el cuadro de nombre. Esa es una forma. Esta es otra forma. Aquí podemos crear los nuevos nombres. Aquí podemos modificar nombres que ya hayamos creado previamente. Podemos eliminar algún nombre. Podemos filtrar. Aquí hay nombres. Veamos, por ejemplo, aquí hay un nombre, dice que se llama importe. ¿Qué valores tiene importe? Pues mire que tiene un rango. Hay un rango que se llama importe con estos valores de 3, 1.2, 6.00, 5.40. Se refiere a una tabla, es decir, hay una tabla que contiene este nombre y se va a manejar en el ámbito del libro de trabajo, es decir, en cualquier hoja de libro se puede utilizar ese nombre. El otro nombre dice que se llama área de extracción, pero que está presentando un error de referencia. Y está haciendo referencia este nombre a una hoja, a la hoja 1. Y ese nombre solo se va a manejar en la hoja 1. Ese nombre no se va a poder utilizar en cualquier hoja de libro, solamente en la hoja 1. Y lo mismo ganancias. Hay un rango que se llama ganancias con estos valores 2, 1, 3, 3, haciendo referencia a este rango de celdas. Estos valores están en una hoja que se llama Sheet 1, en ese rango de B2 a B5. Y este nombre de ganancias puede ser utilizado en todo el libro de trabajo. Y así sucesivamente. Hay otro nombre que se llama cantidad, hay otro nombre que se llama table 5, son las tablas.
Y aquí, pues también, esto que dice se refiere a, también lo podemos colocar aquí, en este espacio. Veamos los nombres, solo que antes de iniciar con los nombres, les voy a mostrar. Tenía abierto, lo tenía abierto, ya no me aparece, déjeme buscar aquí, porque ayer quedé pendiente con un proceso de formato condicional. Entonces, antes de iniciar con el administrador de nombres, les voy a mostrar lo que dejé pendiente. Aquí está. El último ejemplo que se realizó en la clase de ayer es que yo les decía, podemos hacer una comparación mediante una fórmula, el resultado de una fórmula. Seleccioné este rango de celdas de todo el trimestre y en la pestaña Inicio, formato condicional. Allí ya hay una regla porque ya la habíamos dejado. Entonces, como ya hay una regla, no voy a aplicar una nueva, sino que la que ya está, administrar reglas, y es esta. En esta nos quedamos. Que queríamos que nos resaltara que si el valor de la celda C3, pero esa es la celda representante, la celda C3. La voy a editar y la voy a copiar por aquí. Esta me la voy a traer, la voy a copiar, cancelar y la voy a cerrar y la voy a traer. Voy a mostrar columnas. Hago clic sobre la G, arrastro hacia la derecha, clic derecho, mostrar y voy a poner ahí la fórmula. Sin el igual. Esa es la fórmula que coloqué en el formato condicional. Se le está diciendo que del rango seleccionado tome como representante el primer valor de la celda C3. Al dejar la referencia relativa, lo que va a pasar es que le va a aplicar el formato a toda la selección, porque estoy dejando la referencia relativa. Entonces hacemos la comparación de que si ese valor es mayor o igual a la multiplicación, del total por punto uno. Si eso es mayor o igual, se le indicó que lo rellenara con este color y nos rellenó todo. Hizo lo correcto porque ¿cuánto es F3 por punto 1? Y vea que esta referencia la he dejado mixta. He dejado fijo el valor de la columna, pero variable la fila. Porque cuando vaya comparando, necesito que vaya comparando hacia abajo, por fila. Entonces, si yo ahí hago ese cálculo y le digo F3 por punto 1 es 422.90. Entonces, como le estoy diciendo que el formato que me le aplique aquí, esos números sean mayores o iguales a esto, por eso me coloreó todo, porque todos son mayores o iguales a estos valores. Entonces, no es que yo estaba ayer enredada que quería ver el resultado y obviamente nunca lo iba a ver, ¿verdad? No es así el asunto, porque la fórmula le estoy poniendo en el formato condicional.
Ahí solo que cambiemos la condición, pero igual todo nos va a marcar porque, bueno, aquí hay uno. Ajá, es que todos, mire, todos son, si yo me voy a los valores menores, vaya, por ejemplo, aquí yo veo un valor menor, pero igual siempre va a ser mayor a este, porque con ese es que lo estamos comparando. Si yo busco otro valor menor, por ejemplo, este igual, este 634 es mayor a este. ¿Qué pasaría? Sí, vaya, ya tengo seleccionado el rango al que le quiero aplicar el formato condicional. Administrar reglas. Esta regla, editar regla. Y aquí le puedo decir que ya no me los haga mayores o le cambio el criterio, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver en verdad qué criterio necesitan, que si no es esa operación de multiplicación, ese es el ejemplo que yo hice. Pero si le pongo menor, tampoco creo que me lo va a dar porque no hay valores menores. Menos que le haga otro tipo de operación, ¿verdad? Como para realmente ver cuál es el funcionamiento de esa forma. Vea que lo que utilicé es una fórmula que determine las celdas para aplicar formatos. Vale, le voy a poner menor y voy a tratar de forzar un valor. Ahí lo que he cambiado es nada más menor, ¿verdad? Aquí igual va a pasar, nos va a colorear todo, porque menores o iguales a esto, a la multiplicación de esto. Entonces ahí solo me dejo coloreadas estas, ¿verdad? Las en blanco porque no tienen valores. Pero quiero ver otra vez qué le hice aquí en el formato condicional. Entonces, claro, como no son menores, sino que son mayores, ¿verdad? Entonces nos hizo como al revés. Pero digamos, para ver que me coloreé otro, le voy a poner aquí en lugar de este 2000. Como me lo va a comparar con este 422.90, le voy a poner 400. Y ahí, bueno, me agarró el. Ahí es que como esto va cambiando porque va cambiando aquí, ¿verdad? Porque voy. Aquí lo que voy a hacer mejor es que esta fórmula, como esto solo lo hice para la demostración de lo que hace internamente en el formato condicional. Entonces, mejor lo que voy a hacer es copiarlo como solo lo estoy ocupando como ejemplo. Solo voy a copiar los valores y voy a ver, por ejemplo, qué pasa si le pongo a este, por ejemplo, 300. Y es que como tenía un formato condicional ya aplicado, ¿verdad? Voy a ir a revisar el que tiene. Ah, porque es que era el de la fecha, me parece. Eso, ese es el punto cuando trabajamos con varios formatos condicionales en una misma celda o en un mismo rango. Entonces me está haciendo esta comparación, ¿verdad? Y por eso me está poniendo este formato, porque me está diciendo que el F3, que es donde están los totales, sea menor o igual a 3500. Y como yo estoy colocando exactamente un valor menor a este, por eso me está tomando este formato condicional. Entonces ahí, como ya en la vida práctica, ya este tipo de cosas no podrían darse, ¿verdad? Ahorita lo que tal vez podría hacer es cambiar o editar esta regla para, nomás para ver el efecto, para que ustedes lo vean, aunque ya lo vieron aquí, ¿verdad? Ya lo vieron aquí, pero digamos, vale, lo voy a editar y le voy a poner por 1.1.
Eso va a ser que, y le voy a cambiar al mayor. Estos números mayores o iguales, aquí estaríamos hablando del 110%, ¿verdad? Yo creo que siempre me va a colorear todo, porque se va a cumplir todo. Esto multiplicado por el 1.1 es 4.651. Si yo aquí le pongo 5.000, me lo tomó, pero me lo desapareció. Ah, porque como... Ajá, porque como aquí igual me hizo la suma, ¿verdad? Entonces ahí son las operaciones las que no nos están dejando pasar, pero el formato condicional. Están funcionando todos. Lo que pasa que entre regla y regla están generándose conflictos entre comillas, porque en verdad los formatos se están ejecutando. No sé si quedó claro o quedó enredado, porque si no lo vuelvo a hacer. No sé si se comprendió la idea del formato condicional. ¿Hay alguno que pueda confirmar que sí ha comprendido o que no ha entendido? Sí, por favor, nos pueden decir, ¿verdad? Nos pueden Sí, confirmar. sí se ha comprendido. Realmente solo hay que tener cuidado con con las condiciones que se ponen, de lo contrario puede entrar conflicto entre condiciones, ¿verdad? Exacto. Esos son los cuidados, ¿verdad? Y si bien es cierto, el mismo Excel dice, ustedes pueden aplicar formatos condicionales hasta 64 formatos en un rango, pero pasa lo que recientemente nos ha pasado, ¿verdad? Nos puede tender a confundir. De hecho, también Excel hace esa sugerencia, ¿verdad? Que puede tender a confundirse si es que los criterios no están claros o las reglas no están claras. Entonces aquí como hay una, dos, tres, cuatro, cinco reglas en el mismo rango, ¿verdad? Entonces está generando, pero los formatos condicionales se están aplicando, ¿verdad? Como sé, aquí solo es de revisar qué es lo que queremos, la regla, el formato que se quiere aplicar, en dónde se quiere aplicar, ¿verdad? A dónde está el rango donde lo queremos aplicar. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Ok, buenas noches. Tengo una duda. Sí, buenas noches. ¿El 1.1 de dónde lo obtengo para la multiplicación? ¿O Fíjate. es un valor nada más al azar? Al azar. Es un valor Al al azar. azar. Sí. Ok. Porque, oh, ajá, solo yo quería nomás hacer esa comparación, ¿verdad? Porque como para forzar que se cumpliera la regla. Entonces, primero lo hice por punto uno, que es tener el 10% del total. Pero luego lo dije yo, lo voy a hacer por 1.1, que es el 110% del total, ¿verdad? Y por eso es que lo puse así, pero es un valor al azar. En verdad, ese tipo de fórmulas, ya ustedes son los que van viendo cómo, en verdad, qué es lo que quieren resaltar, ¿verdad? Ya en la vida práctica, ¿cómo es que ustedes aplicarían una fórmula de esa naturaleza? Nada, entendido. Sí, Gracias. con gusto. Bien, entonces así voy a finalizar el tema del formato condicional, ¿verdad? Que en realidad estaba correcto, ¿verdad? Solo que precisamente porque estaba correcto, estaba sombreando todas las celdas, porque se estaban cumpliendo, ¿verdad? Entonces, ustedes siguen viendo pantalla. Yo me quedé sin pantalla por un momento, pero sí, ¿verdad?
Yo creo que ahí ya. Sí, sigo viendo pantalla. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a pasar al tema correspondiente para hoy, que es la definición de nombres o conocer el cuadro de diálogo administrador de nombres. Entonces, bien, este es el archivo disponible para descarga y hacer la práctica. ¿Cómo sabemos que nuestro archivo tiene nombres asignados? En nuestro cuadro de nombres que se ubica aquí antes de la letra A y antes del número 1, ese es el cuadro de nombres, me va indicando en qué dirección de celda estoy situada o posicionada. Dice que en este momento yo estoy en la celda de 8. Si yo hago clic en otra celda, allí me va indicando en qué celda estoy posicionada. J2, estoy en I9 y así. Entonces, si yo despliego este cuadro de nombres, me doy cuenta que aquí me está mostrando dos nombres. Y así es como nos damos cuenta que hay nombres. Una de las maneras de darse cuenta. Hay un nombre que se llama empleados. ¿Y quién se llama empleados? Lo sombrea automáticamente. Es decir, que este rango, desde empleado 1 hasta empleado 7, que va de la B5 a la B11, ese rango se llama empleados. El otro nombre dice que es sueldo base. Y ahí me sombrea o me selecciona las celdas que tienen ese nombre, sueldo base. La otra manera de darnos cuenta que hay nombres asignados al libro o a la hoja es que en la pestaña Fórmulas, en el grupo de los nombres definidos, administrador de nombres, ahí hay un atajo, vea, también podemos mostrarlo con control F3. ¿Y qué dice la breve ayuda? Crea, edita, elimina y busca todos los nombres usados en el libro. Los nombres se pueden usar en fórmulas como sustitutos para referencias a celdas. Y hay un ejemplo. Está utilizando la función suma de un rango que se llama mis ventas. En lugar de poner C20 hasta C30, a veces es un poco más complicado ubicar ese rango, ¿verdad? Entonces, el C20-C30 es equivalente a su nombre, que se llama Mis Ventas. Presionamos en Administrador de Nombres y aquí hay más nombres asignados. No me los mostró aquí. No me los mostró porque son valores constantes. Este nombre de AFP tiene un valor constante, que es el 0.0625, y por eso no me lo mostró en la lista de aquí. Está el nombre de los empleados que lo pudimos observar. Aquí está. Los valores que tiene. ¿A quién se refiere, verdad? Empleados, ¿qué valores tiene? Los nombres, empleado 1, 2, hasta el 7. ¿A quién se está refiriendo? Ese rango se encuentra ubicado en la hoja que se llama cuadro de nombre en el rango de B5 a B11. Y está siendo utilizado, o sea, este nombre puede ser utilizado en todo el libro. Por ejemplo, le voy a dar cerrar, voy a hacer una hoja. El nombre se asignó aquí, pero se le dice que sea utilizado en cualquier hoja. Entonces, si yo aquí le escribo, escribir en otra hoja. Aquí, por ejemplo, y escribo igual empleados, ahí es, ya me lo sugiere. Ya hay un nombre asignado y hago doble clic, empleados. Entonces, hace eso. Me trae todos los empleados. Gracias a ese nombre. Pero
voy a ir otra vez al administrador de nombre. Esa sería una de las ventajas. IS tiene un valor constante que es 0.0325, es un valor constante y utilizado también en todo el libro. La renta igual y el sueldo base tiene estos valores que se encuentran ubicados en esta hoja que se llama cuadro de nombre en este rango, S5, AC11 y puede ser utilizado en cualquier hoja. Este nombre puede ser utilizado en cualquier hoja. Y otro ejemplo más, se llama sueldo base. Yo ahí escribo igual sueldo base, ya me lo sugiere, no termino de escribir, doble clic, enter, y ahí pues me traslada los valores del sueldo base. ¿Qué más hay en el administrador de nombres? Bueno, podemos crear nombres nuevos, modificarlos, eliminarlos. Para efectos de práctica, voy a eliminar esos nombres. Voy a eliminar para que los hagamos nosotros. Aquí voy seleccionando con Shift y la flecha hacia abajo, como hacer una selección normal. Tengo seleccionados los nombres y los voy a eliminar. Pregunta, confirma que desea eliminar los nombres seleccionados, aceptar, porque queremos hacer la práctica. Presiono cerrar. Aquí nos ha aparecido un error de nombre. Y ya creo que nos hemos dado cuenta por qué. Porque en la barra de fórmulas dice que está sumando un rango de celdas que se llama sueldo-base. Pero como ya no existe, yo acabo de eliminar ese nombre, pues es que ha dado un error aquí. Voy a escribir aquí, en lugar de que estén los porcentajes, voy a escribir IS. Renta. AFP. Entonces aquí hay empleados, hay sueldos bases. Esto ya tiene las fórmulas. Sueldo menos los descuentos. Esto es parecido a cuando hacíamos lo de las referencias, que hacíamos una sola fórmula y nos calculaba los valores restantes. Entonces, aquí yo puedo hacer una fórmula para calcular descuentos. ¿Cómo sería la fórmula? Pues sería igual al sueldo base multiplicado por esta celda, pero como el tema de hoy no son las referencias, el tema de hoy son los nombres. Entonces yo voy a asignar un nombre, vamos a asignarlo de diferentes maneras. Yo podría seleccionar este rango porque como ya están los valores equivalentes, selecciono este rango y digo, quiero asignarles nombre a esos valores. Pestaña fórmulas, grupo nombres definidos y aquí está la opción que dice crear desde la selección. Ahí hay un atajo, también lo puede hacer con Control Shift F3. Si tiene teclado con segunda función, hay cuatro teclas más, son cuatro teclas, ¿verdad? Control Shift FN F3. Genera automáticamente nombres a partir de las celdas seleccionadas. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección. Presiono, eso necesito, crear desde la selección. Entonces me dice, ¿qué nombres le quiere dar? Pues los que están, vea que automáticamente me aparece marcada la columna izquierda. Estos son los nombres que le quiero dar, solo que no sé si me va a tomar los dos puntos, pero ya nos vamos a dar cuenta. Esos son los nombres. Quiero que tome el nombre de IS y le asigne este valor, que tome renta y le asigne el valor, que tome FP y le asigne el valor. Columna izquierda. Esos nombres quiero aceptar. Aparentemente no vemos nada, no pasa nada, aparentemente. Pero si vengo a revisar el cuadro de nombres, esos nombres ya están creados.
Entonces, si yo presiono en AFP, se ubica en la celda que ya no se, se sigue llamando J6, porque yo puedo seguir haciendo la referencia de J6, pero ya adoptó un nombre, que es el de AFP. El siguiente, IS. Esta es la celda que se llama IS. Esa es el, donde está ese valor. Y renta, lo mismo. Y lo mismo lo puedo venir a ver aquí, en el administrador de nombres. Puedo darme cuenta, ok, hay un nombre de AFP, hay un valor, ya es un poquito diferente al que venía asignado en el libro, en el archivo. ¿Por qué? Tiene un valor y se refiere, ya, ya tiene como una, ya no tiene un valor constante, por lo menos aquí, ¿verdad? Ya tiene una referencia que la celda J6 ha tomado el nombre de AFP con ese valor y se puede manejar en todas las hojas, en todo el libro. Pero si yo quisiera modificar, bueno, aquí ya no me va a dejar. Ya vamos a crear uno para hacer el cambio de ámbito. Aquí está la referencia, ¿verdad? Pero eso ya ni lo hicimos nosotros, sino que lo hicimos automáticamente a partir de crear desde la selección. Entonces ya existen esos nombres. Que si yo aquí presiono igual y escribo IS, porque es un nombre que ya existe, y me doy cuenta que también hay un nombre que existe, porque aquí está la lista. Y presiono Enter y me devuelve el valor. Si yo me voy a otra hoja, porque dice que puede ser utilizado en todas las hojas que puedan existir. Aquí me, ya me, ¿se acuerdan que aquí yo tenía algo, verdad? Precisamente porque esos nombres ya no están. Pero si yo, por ejemplo, aquí le escribo igual is, o lo termino de escribir, no hay problema, Enter, y me devuelve lo que tiene ese nombre. Ahora pues ya podemos nosotros crear igual al sueldo multiplicado. Yo le puedo decir que me lo haga, por, pero ahí vamos a tener un problema y eso, esto es básico para cuando ustedes estén en avanzado, porque si yo lo hago así ahorita, no me va a funcionar. Pero sí funciona aplicando otra función que no la vemos en este curso. Entonces, yo solo como la práctica de este día son nombres, entonces, igual al sueldo base multiplicado por IS. Enter. Y ahí, pues, ya solo arrastro. Y ahí, si ustedes se fijan, en la barra de fórmula, yo me voy desplazando hacia acá en las celdas, hacia abajo, pero vean la barra de fórmula, solo va cambiando el sueldo, la celda del sueldo. Solo eso va cambiando. El nombre es el mismo. Ahí estoy en la suma. En la renta lo mismo. Igual al sueldo por el nombre que le asignamos. Una de las ventajas de esto es que aquí yo puedo cambiar, o sea, los valores de pronto pueden cambiar. De hecho, este valor creo que ya no es. Entonces aquí como ya solo arrastro, ¿verdad? Ya estoy utilizando nombres en una fórmula. Entonces me desplazo y vea que no cambia. Lo mismo con AFP, igual al sueldo por AFP. Entonces es más fácil, ¿verdad? Llamar algo por su nombre que ir a ubicar a dónde está la celda, porque ya en la vida práctica tenemos un montón de datos como para identificar a dónde está el valor que queremos, ¿verdad? Entonces, ya ubicado ya nosotros. ¿Qué pasaría? A ver, si me lo cambia. 8.25. Ahí lo cambio. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Que si esos valores cambian, pues yo... O sea, eso pasaría también como en una fórmula normal, ¿verdad? 7%, ¿verdad? Ahí hace el cambio. 6.25. Y ahí hace el cambio. Aquí todavía no hemos solventado este error.
porque está llamando a algo que se llame sueldo base. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar. Nomás lo voy a hacer para efectos de práctica y para efectos de ejemplo. Ahí usted tiene que ir como analizando qué es lo que en verdad se necesita hacer. Voy a seleccionar todo este rango, incluidos los títulos, porque quiero hacer lo mismo. ¿Qué va a suceder si yo selecciono este rango? Y como cada rango tiene su título, el título de esta es empleados. El título de aquí es sueldo base, título IS. El título de esta columna es renta, este es AFP, pero aquí nos vamos a crear, vamos a encontrarnos con un problema, pero no importa. Encontrémonos con él y veamos cuál es el problema que vamos a tener. Selecciono y voy acá a crear desde la selección. Entonces yo necesito que los nombres de estos rangos sean los mismos a los títulos. Voy a desactivar la columna izquierda y voy a dejar activa la fila superior porque allí están los nombres que quiero asignar. Veamos qué va a pasar, qué puede pasar. Presiono aceptar. Precisamente esto es lo que pasa. Me pregunta que si deseo reemplazar la definición existente de IS, porque yo ya puse un nombre. Esto se llama IS. Entonces me pregunta, ¿y entonces qué hacemos? ¿Que se llame esto IS o que este rango se llame IS? Entonces hay de analizar, ¿verdad? Yo no quiero que se sustituya, pero si quiero le digo que sí. Voy a cerrar. Entonces mejor quizás aquí le vamos a escribir. Seguro social, impuesto sobre la renta es otro nombre que le dan a eso, ¿verdad? Y AFP, pensión. No, el término creo que no sería, pero no más por hacer el ejemplo. Ahora sí, yo puedo venir otra vez y seleccionar el rango, voy a hacer lo mismo, crear desde la selección, que me tome los nombres de la fila superior. Aceptar. Me los acepto todos. Ya ven que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Ni pareciera que no ha pasado nada, pero voy al cuadro de nombres y verificamos que ya me creó el rango de empleados, que es este rango, porque así se llama el título de la columna. ISR, este rango. Pensión. Ahí me va marcando los rangos que tienen ese nombre. Este ya sabíamos, ya sabíamos que ese así se llamaba y habíamos asignado ese nombre. ¿Ve? Que Excel no permite espacios en blanco en los nombres. Él automáticamente le asigna un guión bajo. Aquí hay un espacio, pero Excel no permite espacios en blanco en los nombres. Seguro social. Entonces automáticamente le asigna un guión bajo. Y mire que ya no nos da el error. Ya no nos da el error porque ya el rango ya volvió a llamarse sueldo guión bajo base. Sueldo líquido. Y ahí lo tenemos. De pronto se quiere, por ejemplo, que esta misma, este mismo encabezado, ¿verdad? Ocuparlo en otro lado. O sea, no es difícil, ¿verdad? Venir, decir, copiar y vamos a pegarlo porque lo vamos a necesitar en otro lado. Voy a borrar esto. O sea, copiar y pegar es como lo más común, ¿verdad? Pero por practicar el tema de nombres, voy a asignarle un nombre a este rango que he seleccionado, que sería desde empleados hasta sueldo líquido. Y a ese rango yo le puedo poner, digamos que le voy a escribir que se llame planilla. Enter.
Esa es otra manera, ve, ahí he escrito yo el nombre, planilla. Entonces, si yo vengo aquí a B4 y escribo igual planilla, doble clic, enter, pues hace eso. Aquí simplemente ajustamos. Eso es cuando, si por ejemplo se necesita tener el mismo encabezado que lo vamos a ocupar, entonces pues ya lo podemos realizar de esa manera. Voy a volver al administrador de nombres y ahí me doy cuenta, ¿verdad? Podemos crear un nuevo nombre y voy a crear un nuevo. Presiono en nuevo, me aparece este cuadro y digo, ese nombre se va a llamar, voy a ponerle yo empleado 1. Recuerde que aquí no podemos dar espacios. Empleado 1 no puedo dar espacio. Si dejo espacio, automáticamente Excel le asigna un guión bajo. Pero si yo no quiero la separación, o sea, si usted quiere esa separación está bien y si no la quiere, simplemente no deje espacio. Y solo escriba empleado 1 sin espacio. Y por ejemplo, que se maneje en el ámbito, ¿en dónde quiero que se maneje? ¿En todo el libro, independientemente de cuántas hojas hayan? ¿Quiero que se maneje en todo el libro? ¿O que solo se maneje en esta hoja que se llama cuadro de nombre? ¿O que solo se maneje en hoja 1? Ahí nosotros tomamos la decisión. ¿Qué pasaría si yo lo dejo que solo funcione ese nombre en la hoja 1? Este comentario es bien raro escribir algo, pero si quieren escribir algo que sea como relacionado al nombre que se está asignando. Aquí me dice, se refiere a. Borro esto porque me ha quedado seleccionado el rango anterior. Entonces no es eso, lo que eso ya tiene nombre. Entonces, borro eso y le voy a decir que quiero que se refiera a todos los datos del empleado 1. Que cuando yo diga empleado 1, me salga todo esto. Selecciono todo el rango del empleado 1. Aquí está. Presiono aceptar. Ya, ahí ya creé un nombre. ¿Qué sucede? Aquí está empleado 1. Los nombres que tiene asignado, que es el rango que yo seleccioné. Pero solamente va a funcionar en la hoja 1. Es decir, que si voy a mostrar las filas aquí. Hago clic sobre el 13 hacia abajo, clic derecho, mostrar. Y aquí voy a poner, igual, lo voy a poner aquí, igual empleado 1. Ni siquiera me aparece como sugerencia. Porque le indiqué que solo fuera utilizado en la hoja 1. Si aquí escribo, igual, empleado 1, ahora sí me aparece. Empleado 1. Enter. Y me aparecen los datos de él. Solamente en esta hoja, porque esa fue la indicación que le dimos. Regreso al cuadro de nombres. Allí igual podemos modificar, ¿verdad? Si quiero modificar, me aparece el mismo cuadro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo le quisiera cambiar nombre, la referencia, si quiero que ya no sea esa referencia, sino que sea otra, pues ahí modificamos. ¿Queremos eliminar un nombre? Pues ya hicimos esa práctica. Ya eliminamos los que traía originalmente para nosotros poder iniciar de cero. Es el botón de filtro. Aquí borrar filtro, como en este momento no hay filtro, ¿verdad? Entonces ahí pues prácticamente es como que no hubo mayor cambio. Vamos a filtrar los nombres en el ámbito de la hoja de trabajo. Veamos qué filtra. Solo nos filtró el nombre que está asignado solo a esta hoja. Si yo quiero filtrar los nombres, porque fíjense que igual, ¿verdad? En la vida práctica, usted se va a encontrar con unos archivos
con una lista de nombres, o sea, un montón de nombres, pues, que el mayor sentido usted se lo va a encontrar, quizás ahí en el avanzado le va a encontrar como el saborcito, el mayor saborcito a esto, ¿verdad? Pero incluso en lo básico ya ve que lo podemos utilizar, ¿verdad? Le hago mención porque a veces esto tiene una gran cantidad de nombres y una gran lista de nombres. Aquí dice nombres en el ámbito del libro, vea que solo muestra libro, no nos mostró el ámbito hoja. Nombres con errores, como no tenemos nombres con errores, ¿verdad? El error se mostró, recuerda que aquí nos había mostrado un error porque yo había eliminado el nombre. Entonces, pues ahorita no tenemos nombres con errores. Nombres sin errores, todo, ¿verdad? Porque estos nombres ahorita no están presentando error. Nombres definidos, pues todo como los hemos definido, ¿verdad? Nombres de tabla, no hay tablas. Y no voy a entrar al tema de tablas porque hay una clase en que vemos tablas. Así que, veamos, eso tiene el administrador de nombres. Aquí también se puede asignar nombre. Y puede también definir un nombre. El mismo, lo mismo. Esa es otra manera para asignar nombres. Entonces digo, ahora el otro nombre que quiero asignar va a ser empleado 2. Está bien, en el ámbito del libro usualmente así se usa, ¿verdad? Pero si lo quieren filtrar más, pues ahí ustedes seleccionan a dónde lo quieren usar. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué rango? ¿Quién se va a llamar empleado 2? ¿Quién? Su dato, ¿verdad? Los datos del empleado 2. Estos. Ese rango, ese, así se va a llamar empleado 2. Ese. Y ya ven que no vemos nada, pero si yo aquí escribo igual empleado 2, enter, aparecen sus datos. Aplicar nombres. Aquí en aplicar nombres es, pues, le aparece un cuadro con los nombres ya asignados. ¿Qué nombres quiere aplicar? Usted aquí se fija, ¿verdad? Y a veces es bien necesario mostrar los nombres porque igual usted en el intermedio se va a dar cuenta, ¿verdad? De que si hemos asignado nombres, es bien importante venir a consultar, porque a veces igual, ¿verdad? Hemos asignado nombres para facilitar, pero también se nos olvidan. Pero la ventaja es que vemos, como le puse, no es AFP, es pensión, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos viendo cuál es el nombre que queremos aplicar. Omitir tipo de referencia, dice acá, y usar nombres de filas y columnas. Aquí hay más opciones. Son un tanto intuitivos, ¿verdad? El orden de los nombres. ¿Qué pasaría si yo no le muevo nada? Y aquí hay tres nombres. ¿Qué pasaría si yo presiono aceptar en aplicar nombres? Vea que ahí me hizo un desorden, ¿verdad? Ahí. Así que mejor. Imagínese que aquí me lo cambió, ¿verdad? Entonces voy a presionar control Z. Porque ahí nada que ver, ¿verdad? Nada que ver que tenía que decir pensión. Porque ¿quién se llama pensión? Vengo y verifico. ¿Quién se llama pensión? Este rango. Esto también aparece la lista de nombres, ¿verdad? Como para ver qué nombres tengo, también le va a aparecer con F3. Si usted presiona F3 o con un teclado que tenga que hacer la combinación con FN, FNF3. Y aquí le aparece la lista de los nombres asignados. ¿Qué pasaría si yo presiono aquí donde dice pegar lista? Miren lo que hace. Lo voy a hacer en otra hoja para verlo un poco más claro. Voy a quedar aquí, por ejemplo, y aquí donde dice, lo hice con F3, ¿verdad? FNF3 para mostrar los nombres. Pegar lista en el caso que ustedes, a veces uno necesita hacer este tipo de cosas, ¿verdad? De revisar. Entonces ahí usted dice, estos son los nombres
Y esas son las referencias. Utilizarán la fórmula igual, aparece en la lista de los nombres asignados. Aquí dice pegar nombres. Lo mismo, el atajo que yo acabo de decirle es F3 o FNF3, que es utilizar en la fórmula. La verdad que cuando ya tenemos como gran cantidad de datos, un gran volumen de información, ahí es bien necesario saber que existen estas opciones. Y el crear desde la selección, que ya lo hemos hecho. Y yo quiero volver a utilizar, crear desde la selección. ¿Qué tendría que hacer? Pregunto. Manualmente asigné los nombres de empleado 1 y 2. Empleado 1 se llama este rango, los datos del empleado 1. Empleado 2 lo asigné de manera diferente, refiriéndose a los datos del empleado 2. Si yo quiero hacer lo mismo para del 3 al 7 aquí, porque solo está en del 3 al 7, pero ¿y si tengo muchos? Pregunto, ¿qué hago para asignar los datos a ese empleado? Ya tengo el 1 y el 2, solo me faltan del 3 al 7. ¿Qué tengo que hacer? Para hacerlo rápido. Selecciono las filas. Exacto. Selecciono el rango, incluyendo el título o el nombre que le quiero dar a ese rango. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora para asignar el nombre? Sería el nombre de crear desde la selección. Exactamente, crear. Todo este rango. Y aquí, pues, de manera predeterminada, ya Excel me dice, ¿quiere tomar los nombres que están en la columna izquierda? Le digo que sí, ¿verdad? Pues que sí, aceptar. Entonces ahí, pues ya vemos, aquí solo vamos a revisar. El nombre que yo le di, yo no le di espacio, pero como estos tienen espacio, entonces Excel dice, no, pues a esto hay que ponerle un guión bajo, porque no puede llevar espacio en blanco. Hemos visto el administrador de nombres para que ustedes lo puedan aplicar, que eso es lo mejor. No hay mejor manera que usted pueda aprender que usted lo haga, ¿verdad? Así que a practicar y a avanzar en la plataforma lo más que pueda. Quedamos hasta acá. Les agradezco. Que tengan buenas noches. Los veo mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.